la esta bandera de oración por de agradecimiento por el servicio y el profesional y sólido que nos y tan, pero agradecida por todo, por Puerto Rico, por Ponce, por Puerto Rico completo, por tanto amor y delicadeza para compartir. Vamos a recordar ese negrito y a mami con fuerza, con poder, los seres humanos que se amaron hasta el final, y aquí estamos y rindiendo el honor aquí en su tierra, en Puerto Rico. Gracias por estar aquí. Y estos dos hermanos que la vida me dio. Desde el 77 tuve la dicha y la bendición de trabajar a quien llamo mi papá musical, el señor Peter Cornel Rodríguez. ¿Qué tal, amigos? Joey Hernández de Puerto Rico en Salsa, desde el Cementerio Nacional en Bayamón. Hoy recibiendo a mi papá musical, la ceniza de Pete el Conde Rodríguez. Así que la realeza de la salsa en el mundo entero está de plácame. ¿Por qué? Porque un pueblo latino todavía al día de hoy canta la música de Pete. Todo el mundo sabe de que los compadres tienen esa esencia del guaguancó y que Pete el Conde seguirá siendo ahora y siempre ese macho del cimarrón. Hoy le damos cristiana sepultura a sus restos junto con su amantísima esposa Frances Rodríguez. Estamos desde el Cementerio Nacional, hemos tenido la oportunidad de compartir tanto con Little Pete, con Frances, los restos de Frances y Pete, pero al mismo tiempo también con Cita Rodríguez. Se encuentra también aquí el señor Adalberto Santiago, se encuentra también el señor Boy Valentín, cada uno con sus respectivas esposas. Hemos visto por ahí a Humberto Ramírez, hemos visto a Darío Morales, trompeta, bueno, un sinfín de compañeros músicos que de una forma u otra nos marcó. ¿Cómo me marcó a mí? ¿Cómo marcó a Joey Hernández? Desde que yo comencé en Mayagüez con mi orquesta, empecé a acompañarlo. Casi por 17 años estuvimos trabajando juntos y una de las muchas anécdotas que tengo era que uno, pues empezando, creía que tocaba maraca, que tocaba güiro súper bien, que yo me la comía. Y Pete el Conde en la primera actividad me dijo, no, tiene que ir a casa, tiene que ir a casa para que practiques conmigo, para que entonces aprenda cómo es el maraqueo, cómo es el güiro y que también aprenda a hacer coro, tocar maraca o güiro y bailar al mismo tiempo. Eso en cierta medida lo aprendí de parte del señor Pete el Conde. Hoy estoy súper contentísimo porque el pedido que Pete tenía de ya reposar, estar en su amantísimo Puerto Rico, hoy se cumple, como dije, junto a su amantísima esposa Frances Rodríguez. Así que se despide de ustedes Joey Hernández de Puerto Rico es Salsa. Aquí estamos en el Cementerio Nacional en Puerto Rico, un honor para mí y muy emotivo también la despedida de Pete el Conde Rodríguez y de su esposa Frances, con quien me unen a esa familia, a su hijo Cita y Little Pete. Unos lazos de amor, de amistad a través de la música, a través de la Escuela Libre de Música, porque tanto Cita como Pete estudiaron en La Libre. Colaboré con Pete Conde Rodríguez y estuvimos juntos en La Combinación Perfecta. O sea que hay mucha historia de lazos familiares y de amistad. Además, Pete, debo decir, yo nací el mismo día que nació Pete Conde Rodríguez, el 31 de enero es el día de mi nacimiento. Pete nació ese día, así que para mí es un momento emotivo estar aquí con la familia, con las amistades y poder decir adiós a Frances y a Pete. Mira, Bobby por aquí antes que nada. Pete para mí no solamente fue un colega músico, una amistad de amigo. Volvemos para atrás, cuando yo en mis comienzos en Nueva York, al igual que él, estábamos juntos.
y Pete siempre fue el mismo, hoy, mañana, y seguirá siendo el mismo, y ha dejado un gran legado entre nosotros, con una identidad única y una persona bien sensible, bien cariñosa y cooperadora, que eso es lo importante. Un abrazo. Mira, una persona bien sensitiva, que tú tenías que medir las palabras cuando no las comía. Una persona muy educada, nunca lo vi ofender a nadie. Muy bien, orgulloso de ser puertorriqueño y de ser negro. Llevaba eso con mucho orgullo. Bueno, tuve la dicha de compartir bastante cuando fuimos a Cuba. Mis amigos de la red, esto, bueno, Alberto Santiago aquí, acompañándole los sentimientos a la familia y a las amistades, despidiendo a nuestro Pit querido. Bueno, ¿qué puedo decir? Compañero inigualable, así que Pit, que en paz descanse y nos veremos pronto. Pero vamos a darle espacio también a su amada esposa. Cuando me reuní con Cita me dijo algo muy importante: se cumple el último deseo. Saludos, mi nombre es Cita Rodríguez, aquí con mi amigo Clemente. Aquí estamos en el Cementerio Nacional de Bayamón. Un día bastante cargado de emociones, pero de mucho agradecimiento y mucho amor. Gracias Puerto Rico, gracias a todos los que se dieron cita aquí con nosotros. Lloramos juntos, nos reímos juntos y eso vale. Ahora mi hermano y yo y mi familia, pues demás familiares, nos toca mantener el legado, no solamente de papi, pero de mami también, con fuerza, con amor y con respeto. A nuestra gente en Ponce, siempre agradecida de todos los aniversarios que han celebrado desde el primer aniversario, Peewee, Michael y toda la gente que ponen su granito de arena para que eso sea un evento especial, lleno de amor y respeto para con el Conde. Y con esta digo que viva el Conde, que viva Puerto Rico, que viva toda nuestra gente hermosa de esta isla caribeña. Un abrazo. Y él dice que te pida permiso a ti. Llegué a mi Valencia cuando eso. Y entonces yo le pedí permiso y me dijo, vienen temprano. Y le dije, sí, vamos a salir a las 12 y medio. Y entonces, aquí estamos, paréntesis, aquí estamos celebrando la vida de Peter Conde y de Francis. Estamos, ellos renacieron en la nueva vida, en la vida celestial. Mi nombre es Pete Rodríguez, soy el hijo de Pete el Conde Rodríguez y de Frances Rodríguez. Pues hoy es un día muy especial que pudimos poner a mami y a papi aquí en el Cementerio Nacional, aquí en Bayamón. Siento como que un alivio, de como que un peso que se me quitaron de los hombros. Y me da mucha alegría porque siempre papi quiso que lo pusiéramos aquí en Puerto Rico y pudimos poner a mami también hoy y están juntos porque mami tenía las cenizas de papi en Nueva York desde que papi murió en el 2000. Yo siempre veía las cenizas de papi cuando iba a ver a mami en casa, pero hoy finalmente pudimos ver dónde pusieron a mami y a papi. Y es un alivio, es como un capítulo que se ha cerrado. Ahora mismo no estoy triste, estoy tratando de concentrarme en lo buen papá y mi mamá fueron hacia mí, que sacrificaron tanto para mi hermana y yo estudiar música. Y lo que trato ahora siempre es enfocarme no en la muerte de mami, porque mami sufrió bastante la última semana viva. Trato de concentrarme en la buena música que papi me dejó. Siempre cuando me pongo triste, siempre pensando en sus canciones y cómo era como ser humano. Y les voy a decir un cuento para que sepan qué clase de hombre era papi.
A papi le dio un ataque de corazón una vez en casa. Lo llevamos para el hospital de veteranos y el doctor le dice, mira, tú no te puedes ir hoy porque te tenemos que hacer un, no sé cómo se dice, un quadruple bypass, porque tenía las válvulas tapadas. Y papi dijo, yo tengo un baile en el Copa. Y el doctor dice, eso se va a cancelar. So, papi dijo que no. Se dio de alta del hospital. Lo llevamos para el Copa, Cite y yo. Papi tenía las pastillas de, creo que, nitroglycerin para el corazón. Cita tenía las pastillas en el bolsillo. Y yo dando los cues, tocando trompeta, haciendo coro. Es el guiso más nervioso que yo he tenido en mi vida, porque papi no podía respirar bien. Hizo el guiso, los dos sets, faltando aire, cantó increíble. Y esa misma noche lo llevamos para el hospital. Y tú sabes lo que dijo, yo no podía quedar mal con mis fanáticos. No estaban pensando en su familia, en su corazón, los fanáticos. O sea que lo que yo quiero que la gente sepan es que cuando escuchen a Catalina Lahoz o un pueblo latino o un convergencia, que piensen en eso. Lo mucho que quería, no solamente a Puerto Rico, a todos los seres humanos, a los colombianos que lo apoyaron, los peruanos, venezolanos, panameños. Yo creo que la última gira que hizo papi fue en Panamá. So, muchas gracias por querer mucho a mi papá. Y sigan escuchando su música. Gracias.